Buenas noches, Elsie. Bienvenida. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Buenas noches, Elsie. Buenas noches, Regina. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Bienvenida. Gracias. Vamos a dar inicio a la clase de este día.
Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a la continuación de nuestra semana número 3. Nos encontramos en la clase número 11 virtual. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya el día de mañana estamos finalizando lo que corresponde a la tercera sección de nuestra aula virtual e iniciamos ya el día miércoles con lo que es nuestra última sesión, que es la número 4. Espero que los que no estaban al día se hayan puesto ahora al fin de semana y que podamos ya iniciar lo que corresponde a la sesión número 4. Quiero irme en este momento siempre a lo que es nuestra aula virtual. Déjenme, acá les comparto. Acá está. Nos encontramos acá en lo que es nuestra aula virtual. Quiero que, y nuevamente quiero acá volverles a comentar, de que ya hay un mensaje de parte de lo que es el administrador de la plataforma, donde nos ha colocado acá lo que sería la fecha donde se va a cerrar el curso. No esperemos hasta última hora, porque en el momento que el administrador cierra el curso, ya no va a poder usted realizar la acción de descarga de su diploma. Entonces, quiero invitarlo, por favor, a que podamos ya iniciar, si ya finalizamos lo que corresponde en nuestra sesión número 3, podemos ya iniciar la sesión número 4. Recuérdese que por eso están abiertas, para que vayan usted realizando la acción en el momento que usted tenga tiempo. Entonces, no dejemos hasta el final. Cualquier duda que en su momento usted tenga, cuando lea la información o revise los videos, usted sabe que vamos a tener siempre nuestra clase síncrona para poder despejar todas aquellas dudas. Ese día nos encontramos ya en lo que corresponde nuestra tercera clase. Vamos a estar viendo la parte de lo que son series de relleno. Quiero explicarle las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear series en Excel y acciones que en su momento no podemos trabajar si no realizamos una acción adicional. Me voy a ir nuevamente para mi presentación para poderles compartir acá, como siempre, mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver el contenido de este día. Vamos a explicar y desarrollar cada uno de los ejercicios para que quede claro la forma de poder crear series. Saben que de mi parte, yo creo que siempre hay que adoptar aquella forma que usted considere que es más rápida y mejor para poder trabajar una acción en Excel. Les he venido diciendo desde la primera clase que cuando nosotros trabajamos en Excel, debemos de reconocer diferentes formas de poderlo hacer, porque eso nos va a llevar a poder seguir explorando todas aquellas acciones que tiene Excel y que en su momento solamente nos quedamos con lo que podemos ver en videos o con lo que podemos leer en un manual, pero a veces hay acciones adicionales que podemos trabajar. Y este día les voy a enseñar dos formas diferentes para poder crear series. Una de ellas es por medio o de lo que la mayoría de usuarios lo hace, que es por medio del mouse, pero también les quiero enseñar una técnica, la cual me ha ayudado mucho a mí en mi vida laboral a poderlo realizar solamente con nuestro teclado. Nosotros tenemos un comando en lo que es la pestaña de inicio, donde nos indica una acción de series para poderlo trabajar. Esa acción también la podemos trabajar con el mouse, pero yo quiero enseñarles cómo trabajar con el teclado para que ustedes vean que se vuelve de una forma un poco más dinámica y de esa forma seguimos explorando acciones de poder trabajar con nuestro teclado. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de base de datos o series repetitivas. Además de eso, si nos llegara a quedar tiempo, les voy a mostrar la forma de poder agregar comentarios. Creo que es una acción que no les he enseñado y quiero en este caso realizarlo, ya que ya estamos por finalizar lo que es Excel básico. Y una de las acciones que nosotros deberíamos de reconocer cuando estamos trabajando en una celda es poder crear un comentario.
pero no un comentario de colocarlo en una celda, sino que nos aparezca una acción que nosotros reconozcamos que dentro de esa celda existe un comentario. Es lo que llamamos en este caso posting. Ustedes han visto que en nuestra vida laboral los posting a veces son muy necesarios porque con ellos podemos identificar ya sean páginas o hacer un recordatorio de algo que va a suceder después. Entonces, igualmente, los comentarios en Excel pues, nos ayudan a realizar esa acción. Muy bien, miren, vamos a realizar la forma correcta de poder rellenar y autorrellenar o crear series en Excel. ¿Sabían ustedes que esta acción, de repente cuando nosotros queremos trabajarlo y nosotros desplazamos hacia abajo dándole clic izquierdo, siempre nos aparece el mismo valor cuando nosotros nos desplazamos hacia abajo? Si yo tengo un valor numérico y desplazo para abajo, Excel me sigue llenando ese autorrellenar del valor que yo tengo en esa celda. Pero a veces nosotros queremos crear series. Y serie significa todo aquello que cuando yo arrastre para abajo, me siga una secuencia ya sea de valores numéricos, ya sea en este caso de texto con valores numéricos, que al final eso me va a simplificar mi vida laboral. Para poder realizar esta acción, lo único que tengo que hacer es colocar en este caso, ya sea un valor numérico o dos valores numéricos o la colocación de una palabra para que Excel me reconozca en ese momento si ese texto tiene una serie. ¿Y a qué le podemos llamar nosotros series a Excel? Son todas aquellas acciones que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, como son los días de la semana, como son los meses, como puede ser una hora, como puede ser una fecha, como puede ser los meses del año, como puede ser creación de valores numéricos, en el cual sea 1, 2 y así sucesivamente hacia abajo, o podría ser en este caso valores negativos. Todo aquello que Excel reconozca que yo puedo crear una serie, él lo va a realizar. Pero hay un momento en el cual nosotros tenemos series personalizadas que no tenemos en Excel. Aunque usted tenga Excel en inglés, aunque lo tengamos en español o cualquier idioma, Excel ya tiene una acción que reconoce porque los programadores que en este caso tienen, crean, valga la redundancia, este programa, ellos ya saben que hay series continuas que existen en todo el mundo, como son las que les acabo de repetir. Entonces, acá, a realizar la acción, Excel automáticamente, por ser un programa inteligente, al arrastrar hacia abajo, realiza la acción que yo quiero. Para poder realizar esa acción, mire, dice acá que si desea la serie de 1, 2, 3, 4, 5, tiene que escribir 1, 2 y en las dos primeras celdas. Si desea la serie de 2, 4, 6, 8, tiene que escribir 2, 4. Si desea la serie de 2, 2, 2, puede dejar en blanco la segunda celda. Tenemos diferentes formas de poderlo trabajar. Al final, la serie que usted necesite en Excel, esa es la que usted va a pedirle que realice en su momento. Me voy a ir en este momento ya a lo que es mi libro de Excel. Voy a compartirles en este momento mi libro. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, se ve. Sí, lo vemos. Sí, muy amable. Gracias. Fíjense acá, miren. Gracias, Elmer. Buenas noches, Daniel. Tengo acá ya creado las diferentes series que les quiero mostrar que nosotros podemos trabajar en Excel. Quiero que por favor no pierdan de vista ninguna acción que yo voy a hacer porque al final les voy a hacer algunas preguntas y necesito que ustedes me contesten. Tengo acá diferentes valores en los cuales yo quiero que Excel me cree una serie. Excel, por ser un programa muy inteligente,
Él realiza de las últimas acciones que nosotros hemos realizado, Él siempre las toma en cuenta por ser un programa inteligente. Yo creo que ustedes ya visualizaron lo que es el video que se encuentra en el aula virtual. Se pudieron ver de algunos errores que de repente nosotros como usuario cometemos. Saben que desde la versión de 2013 hasta la última que tenemos de Microsoft, de Microsoft Office, tiene una acción que a mí como usuario, en lo personal, considero que si lo hago de esa manera, siempre estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque yo vengo, en este caso, de Excel 2010, y esas acciones en su momento, cuando nos las explicaron, decía que nosotros estábamos cometiendo un error. Pero ustedes saben que la tecnología va cambiando. Hay muchos videos en internet que de repente nos puede llegar a confundir. Y es por eso, miren, que siempre hay que investigar para no cometer errores. Sé que Excel, por ser un programa inteligente, al final yo siempre voy a tener un resultado. Pero hay acciones que como usuario no deberíamos de cometer. Porque si tengo una, dos, tres formas de poderlo realizar, no lo voy a hacer de esa manera porque hay otras formas en las cuales yo voy a obtener al final mi resultado. Y fíjense acá, miren, yo tengo acá el número 1 en la celda A2. Y entonces voy a hacer la misma acción que mostraba el profesor en el video. Y acá, miren, voy a desplazarme hacia abajo. Acá. Y perdón, no lo estoy haciendo correcto. Lo voy a hacer en este caso con clic izquierdo, como lo hizo el profesor acá. Voy a desplazarme hacia abajo, miren. Y entonces, ¿qué sucedió? Yo acá tengo un error. Si usted esto me lo hace, usted para mí tiene un error. Pero no, usted me puede decir, no, Inge Vanessa, acá se puede arreglar automáticamente. ¿Por qué? Porque acá aparece un cuadro donde Excel me está diciendo que esto es una acción de autorrellenar. Porque yo no quiero solo el valor 1 hacia abajo. Si yo desplazo con clic izquierdo teniendo un valor numérico hacia abajo, me va a realizar el mismo número en toda la celda. Pero acá tengo una acción en la cual yo doy un clic en el cuadro, yo le puedo decir que quiero crear una serie de relleno. Pero yo quiero que ustedes noten que al realizar esa acción, al final yo estoy cometiendo un error porque estoy desplazando con clic izquierdo y hasta después yo le digo que quiero serie de relleno. O hasta después me puedo dar cuenta que no he realizado la acción correcta. Y entonces, este cuadro que aparece acá, o esta acción, me salva porque yo le puedo decir que quiero serie relleno. Quiero enseñarle la forma correcta en la cual a mí me enseñaron a realizar esta acción. Y es la que yo quiero que usted siempre practique y haga en Excel. No cometamos errores que al final, no cometamos cosas que al final no las van a tomar como errores. Fíjense ahora, miren, para mí la forma correcta cuando yo tengo solamente un valor en el cual yo quiero desplazar hacia abajo y quiero que me dé una serie de relleno, lo único que hago, y vean por favor, que al desplazarme con clic derecho teniendo un valor, vean que cuando estoy desplazando, miren, lo voy a hacer más lento, me está apareciendo el valor 1. ¿Cuál es la diferencia con la acción que voy a hacer en este momento? Que no me aparece 1, 1, 1 repetitivamente en todas esas celdas, sino que realizo la acción de selección arrastrando hacia abajo. Tengo ahorita en este momento desde A2 hasta A18 y vean que automáticamente me acaba de aparecer un recuadro donde me dice qué acción quiero realizar. Vean por favor la diferencia de esto que estoy realizando, que sería la forma correcta cuando nosotros tenemos un valor,
Y en ese momento, mire, yo le voy a decir, sería reír. Ahora sí, yo tengo los valores del 1 al 17 y es porque cuando yo solamente tengo un valor en la celda y arrastro con clic derecho, automáticamente Excel me abre un cuadro llamado cuadros emergentes en el cual me indica qué acción quiero hacer. Quiero que usted note la diferencia de la primera acción que hice, donde al final estoy cometiendo un error porque estoy colocando 1, 1, 1. Y cuando yo lo hago con clic derecho, que es la forma correcta, donde no me aparece ningún valor, sino que al contrario, me aparece el mismo cuadro donde me indica qué acción voy a realizar. Acá sería CDRD. Pero esta es una forma que la mayoría de usuarios a veces no le gusta trabajar, sino que aprendemos a hacerlo con dos valores. Y también está correcto. Si usted quiere trabajar serie relleno y usted quiere trabajarlo con dos valores, lo único que tiene que hacer es realizar la selección de las dos celdas. Lo primero que tenemos que hacer es realizar la selección de las dos celdas. Teniendo seleccionado, vea por favor que cuando voy desplazando para abajo pueden ir viendo la secuencia de los valores numéricos. Ahí va. Suelto y automáticamente con clic izquierdo realizo automáticamente la acción. Pero quiero enseñarles algo, miren. En este momento, cuando yo ya tengo una acción de serie relleno, recuérdense, y nuevamente les vuelvo a decir, Excel trabaja de derecha a izquierda. O sea, él viene y él ya sabe que yo trabajé una serie de rellenos en la columna. Si yo esa acción que les voy a mostrar en este momento lo hago en la columna A, posiblemente no me va a dar porque no he realizado esa acción que quiero que Excel reconozca. Esto que les voy a mostrar en este momento es la acción correcta cuando nosotros vamos a ir creando series de relleno. Porque usted recuerde que en este momento lo que estoy haciendo es un ejemplo para mostrarle a usted la forma de trabajar. Pero en nuestra vida laboral jamás puede suceder que tengamos 18 valores. Vamos a tener 60, 80, 100, 200, 1000, no sé, 2000, 3000. Y entonces, el ir arrastrando hacia abajo, podrás imaginar cuánto tiempo me voy a tardar y de repente puedo soltar el mouse, en este caso el clic izquierdo, y puedo estar cometiendo un error. Entonces acá, cuando Excel ya reconoce que yo tengo una serie, usted le da doble clic rápido y ya no tiene que desplazarse hacia abajo. Automáticamente, Excel, hasta donde ha llegado la última acción que hice, mire, la fila 18, y es por eso que tenemos que realizar la primera para que Excel tome en cuenta la siguiente. Tengo hasta la fila 18, y entonces quiere decir que cuando yo doy doble clic, en ningún momento se va a pasar a más filas o me lo va a hacer en toda la columna, no. Él me va a tomar en cuenta la acción que tengo hacia la izquierda. Y porque él ya sabe que ya trabajé esa columna, vean que automáticamente tengo ya la creación de serie en la columna D. ¿Queda claro hasta el momento lo que les acabo de explicar? Sí. Muy amable. ¿Para los demás queda claro? Sí. Gracias. Okay, una consultita. Sí, dígame. Perdón, no. Fíjese que estaba, como voy probando al mismo tiempo, ¿verdad? Ah, siga. Perdón, Juan Francisco, dígame. En el primer caso de la celda A2, yo seleccioné para arrastrar para abajo, pero como no me salía el cuadro emergente, entonces pensé que quizás habría que darle control, ¿verdad? Al darle control y luego soltarlo, también hace la serie de relleno. Trabajándolo con el teclado, sí.
Ajá, eso es la acción entre mouse y teclado. Por eso sí se puede realizar esa acción. Sí se puede realizar esa acción. Ya ahorita les voy a enseñar cuando nosotros vamos a trabajar con teclado. Pero sí se puede realizar en este caso esa acción. Ya les voy a enseñar otro método en el cual nosotros podemos trabajar. Entonces, fíjense, acá miren. Gracias por la acción que está realizando. Y al final, pues, lo que me interesa es que ustedes también obtengan lo que son resultados. Gracias también por la orientación que nos da. Muy bien, miren, fíjense acá. Entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero crear múltiplos? O sea, yo tengo el valor 5, quiero que me aparezca 10, 15, 20 y así sucesivamente. Para poder realizar esta acción, miren, yo me voy a posicionar siempre en lo que corresponde dos celdas, porque yo necesito que yo le indique en este caso la acción que quiero realizar. Entonces, igualmente, miren, yo doy doble clic y automáticamente vean que yo tengo ya lo que sería la acción. Doble clic rápido y automáticamente yo puedo realizar lo que sería la acción en Excel. ¿Qué sucede cuando nosotros realizamos estas acciones? Simplificamos nuestra vida laboral. Saben que muchas veces cuando me indican que sí pueden trabajar en este caso Excel y los pongo a trabajar, no sé, los días de la semana, que me los coloquen hacia abajo, lo que hacen es empezarlos a digitar. ¿Por qué? Porque no conocen la creación de series. Hay muchos usuarios que todo lo trabajan a pie. Consideran que pueden trabajar Excel, pero no es la forma correcta para poder realizar lo que sería esa acción. Sino que nosotros siempre queremos simplificar nuestra vida laboral y que al final nosotros podamos obtener lo que es un resultado automáticamente. Entonces, fíjense acá, miren. Tengo ahora el valor número 10 y en este caso tengo 9. Yo le voy a decir que quiero descendentes. Y porque una de las formas más prácticas para poder crear esta acción es que yo tenga dos valores y al darle doble clic, automáticamente, miren, él siempre me va a tomar en cuenta hasta la última fila donde yo tengo los valores o la última serie que he creado. Y entonces vean, por favor, que me lo va a tomar en cuenta. Recuerde que en este momento las acciones las estamos trabajando hacia abajo. Ya les voy a enseñar otros ejercicios en los cuales podemos trabajar y que igualmente ustedes me van a ayudar. Tenemos algo que en nuestra vida laboral creo que lo utilizamos mucho, el colocar los días de la semana. En este momento yo tengo solamente la palabra lunes. Quiere decir que si yo le doy doble clic, ustedes pueden notar que me ha aparecido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esta sería, en este caso, de lunes a domingo. Termino domingo y nuevamente vuelvo a iniciar con lunes, martes, miércoles, jueves y así sucesivamente hasta llegar a la fila número 18, donde termino con miércoles. Si usted quiere colocarlo en minúscula, igualmente usted lo puede colocar en minúscula, desplazarse hacia abajo y Excel toma en cuenta según el texto que nosotros debemos colocar. ¿Por qué Excel hace eso? Porque nosotros tenemos una función de mayús y de minús, en el cual toda aquella acción que yo tengo, por ejemplo, celdas que tengo texto en minúscula, las puedo pasar a mayúscula. Y todos aquellos textos que tengo en mayúscula, pues puedo pasarlos a minúscula. Hay una función que me realiza esa acción. Por tener esa función, igualmente acá él toma en cuenta que yo estoy colocando la palabra en la celda E2, en mayúscula todo, y así me hace la acción hacia abajo. Muy bien, acá automáticamente al darle doble clic, yo desplazo hacia abajo y pueden ustedes visualizar que tengo de lunes a domingo. Pero, ¿qué sucede cuando yo quiero crear series? Y entonces yo las quiero crear de lunes a viernes. Porque
nuestra vida laboral de repente es solamente de lunes a viernes. Me están pidiendo que cree hacia abajo, por ejemplo, todos los días del mes. Y entonces vea, por favor, acá. No lo puedo hacer con doble clic porque entonces me va a tomar esta serie, sábado y domingo. Entonces, cuando nosotros queremos colocar los días laborales o rellenar días de semana, en este caso, damos clic derecho hacia abajo arrastrando y yo le digo rellenar días de semana. Y entonces ustedes pueden notar que tengo martes, miércoles, jueves y viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y así sucesivamente hacia abajo. Entonces, así como podemos colocar de lunes a domingo, también podemos crear series de lunes a viernes para que Excel lo tome en cuenta cuando nosotros vamos a crear la serie. Toda aquella acción que Excel reconozca, donde nosotros podemos crear una serie, automáticamente él lo va a tomar en cuenta para que cuando nosotros desplacemos hacia abajo, nosotros tengamos la acción. Muy bien, miren, tengo acá los meses. Ustedes saben que tenemos 12 meses en el año. Y entonces quiere decir que si yo le doy doble clic rápido, automáticamente, miren, enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Sigue la secuencia porque yo tengo mis series hasta la fila número 18. Acá termina en mayo. Si yo tuviera, por ejemplo, hasta la fila número 25, 26, automáticamente lo va a realizar la acción hasta esa fila. Vea cómo Excel me va realizando el autorrelleno o la serie de relleno automáticamente hasta la fila que yo le pedí. Tomen en cuenta todo lo que les estoy explicando para las preguntas que les voy a hacer. A veces me dicen, Vanessa, yo necesito colocar los días de la semana, pero quiero colocarlos abreviados. Creo que ya anteriormente en clases, ya les había mostrado, en clases anteriores, perdón, ya les había mostrado una forma en la cual nosotros podemos colocar abreviado, que sería con lo que es en el grupo de números, personalizar, pero yo tengo que colocar una fecha para que me aparezca, en este caso, lunes o martes o toda la palabra completa, pero acá no, acá solamente tengo un texto y ustedes pueden visualizar acá en la barra de fórmula que yo tengo la palabra luz. Quiere decir que si yo desplazo hacia abajo, vean que automáticamente me está tomando en cuenta. Quiero que se den cuenta de algo. Yo acá, miren, coloqué la palabra luz, pero Excel internamente me está diciendo que cuando yo coloco abreviaciones, él va a tomar en cuenta un punto al final. Hubiera querido que alguien me levantara la mano y me dijera por qué tiene ese punto en el día lunes. Y si ustedes se dieron cuenta acá, en ningún momento me tomó en cuenta Excel eso. Porque internamente Excel, aunque yo coloque acá algo adicional, él me va a tomar en cuenta según lo que él tiene registrado. Acá él reconoció que yo quiero colocar el día de la semana abreviado, pero me está diciendo que en mi abreviación yo tengo que colocar un punto al final. Y vean, por favor, miren, acá está apareciendo la secuencia. Siempre hace el día domingo porque yo utilicé la acción de doble clic hacia abajo. Voy a hacerlo acá, doble clic hacia abajo y vean que nuevamente tengo Feb, Mar, Abril, May, Jun y así abreviado hasta abajo. Entonces les estoy mostrando dos formas diferentes en las cuales nosotros podemos utilizar series. Ya sea que yo lo quiera colocar abreviado o quiera colocarlo, en este caso, el nombre completo. ¿Queda claro hasta el momento lo que les estoy explicando? Sí, queda claro. Gracias. Sí, claro. Muy amable. Muy bien, miren, voy a continuar acá.
Cuando nosotros tenemos un texto, en este caso periodo, yo he colocado acá la palabra periodo, vean por favor que si yo le doy doble clic, no es algo que Excel reconozca en la cual se puede crear una serie, sino que lo que él hace es rellenármelo la misma palabra en todas las series. Vean por favor que siempre me tomo en cuenta la última fila que tengo. Pero ¿qué sucede si acá yo agrego un valor numérico? Y entonces yo le digo Excel, yo necesito que además de la palabra de relleno que me vas a dar, me vayas colocando el valor numérico que corresponde a una serie. Tome en cuenta que en este momento yo no estoy colocando dos valores numéricos diferentes. Yo solamente coloqué la palabra, le coloqué un valor numérico y automáticamente él está reconociendo que yo necesito, además de la palabra o del relleno que él me va a hacer de la misma palabra, un valor numérico diferente hacia abajo. ¿Por qué Excel hace eso? Porque cuando nosotros llevamos una secuencia de una palabra que él reconoce y tengo un valor numérico, automáticamente Excel sabe que yo quiero una serie de los valores numéricos. Yo desplazo hacia abajo y vean que he llegado hasta periodo número 17. No tengo que colocar dos, sino que con un valor, en este caso que coloque en conjunto con el texto, automáticamente al desplazar hacia abajo, Excel lo va a tomar. Si llegara a suceder que en algún momento usted quiera realizar esta acción, saben que en este momento quiero explicarles que Excel a veces es un poco mañista, porque a veces no me realiza las acciones como yo lo quiero. A veces hay acciones que no se pueden hacer y son bastante no entendibles. Porque si estamos trabajando en una hoja de cálculo, tendríamos a veces que realizar las mismas acciones. Saben que ya me sucedió alguna vez que hubo un alumno que estábamos creando ejercicios de días de la semana y no le daba para poderlo realizar de las tres formas, sino que le tiraba la acción a que no la podía trabajar. Tuvimos que apagar la computadora, reiniciarla, para que la acción la pudiera tomar en cuenta. Si usted me pregunta qué pasó, no podría explicar. La única acción que entiendo es que a veces Excel, cuando nosotros lo estamos utilizando, llega un momento, así como mi computadora, tengo que estarle dando refresh, porque tal vez todo el día la estoy ocupando, y es una acción que yo siempre hago, estar dándole F5 para que refresque, para que la memoria que tenemos internamente en ella, pues nuevamente vuelva a refrescar. Y entonces yo le dije, apague su computadora, vuelva a reiniciar y vamos a ver si funciona. Créanme que hasta ese momento le funcionó. Todos tenían encendido la computadora al mismo tiempo que él. Pero son acciones que de repente no entendemos que existen. Por eso cuando le suceda eso, tome siempre alternativas. Apague, cierre, por ejemplo, el libro, guarde lo que está haciendo, ciérrelo, vuélvalo nuevamente a abrir. Reinicie su computadora para que la acción al final, pues, usted pueda trabajar. Fíjense acá, miren, tengo una acción en la cual yo quiero que Excel me reconozca o me coloque acá cada 6 horas. Porque ya vengo trabajando con series, quiere decir que automáticamente, automáticamente Excel me lo tiene que tomar en cuenta. Entonces, vean por favor acá, 6 horas, acá tengo 7, 8, 9, 10. Pero, ¿qué sucede si yo le digo acá, miren, 12 horas? Y hago esta acción. Uno me lo tomó en cuenta desde la primera que teníamos y la otra hora me la tomó en cuenta según lo que yo le estoy pidiendo. Todo horario, si usted quiere ponerlo cada 1 hora y usted quiere desplazar hacia abajo, le va a ir tomando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cualquier acción que represente en este caso, que usted quiera colocar en valores numéricos,
la acción de horas, él la va a tomar acá en cuenta. Vean, por favor, acá, miren. Ahora sí tengo una secuencia de acción de hora. Voy a dar doble clic y entonces ahora tenemos de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11 y así sucesivamente hacia abajo. Terminamos acá, mire, vean acá la diferencia. Cuando yo le digo que quiero representarlo con valores numéricos y que me lo represente, o en este caso la palabra que había colocado hora. Pero acá no. Yo coloqué acá una hora que eran las 8. Si yo me voy hacia abajo, automáticamente, miren, ha cumplido las 23 horas. Acá, recuérdese que cuando ya aparece 24, ya me aparece el 002.00. Entonces, toda creación de serie que nosotros queramos trabajar en Excel, él siempre lo va a tomar en cuenta para poderlo trabajar, siempre y cuando sea una acción que los usuarios utilizamos repetitivamente, que serían todas estas que les acabo de enseñar acá. Excel en su registro las tiene guardadas para poder realizar lo que sería esta acción. Voy a mostrarles acá, miren. Una última creación de series que nosotros podemos trabajar en Excel. Y serían lo que corresponde a fechas. ¿Sabían ustedes que tenemos 4 formas de poder identificar una fecha en una hoja de cálculo? Si yo quiero día normal, quiere decir de lunes a domingo, entonces esta acción yo la hago con doble clic. Y automáticamente, vean que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así sucesivamente hasta el día número 17 del mes de enero. Pero, ¿qué sucede cuando yo le digo a Excel que solamente me tome en cuenta los días de la semana que corresponden a lunes a viernes? Estoy trabajando, recuérdese que con fecha. Entonces acá, miren, yo le voy a dar clic derecho, voy a arrastrar hacia abajo y quiero que noten algo. Cuando estaba creando las series de valores numéricos, donde aparece el recuadro de rellenar días de la semana, rellenar meses y rellenar años, eso aparecía inhabilitado, o sea que no podía trabajar esa acción. Pero ahora que Excel ha reconocido que la serie que quiero crear son de fecha, vea que ahora sí ya me aparece activo esa opción. La primera, que es rellenar día, es la misma acción que yo hice con clic izquierdo porque es la única que yo puedo trabajar desplazándome hacia abajo, contándome desde el primer día hasta el último donde quiero llegar. Pero la siguiente me da la opción de rellenar día de la semana. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Dar un clic. Y quiero que noten algo. Si ustedes se recuerdan, el primero de enero de este año cayó el día sábado. Pero yo, esa fue la fecha que le coloqué a Excel. Pero desde el momento que yo le estoy diciendo que él parta de lunes a viernes, vean que en este momento no me tomó en cuenta domingo, que fue 2. Pueden ir a ver su calendario en su computadora. Y van a visualizar que domingo fue, 2 fue día domingo. Entonces ahora sí, miren, me tomo en cuenta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 8, 9 no me está tomando en cuenta porque cae sábado y domingo. Entonces continúo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 15, 16 no me lo tomo en cuenta porque en este caso ha caído sábado y domingo. Y así sucesivamente. Ustedes pueden crear series de relleno con la acción ya sea día normal, de lunes a domingo o de lunes a viernes colocando la fecha. Estas son las dos opciones que frecuentemente nosotros utilizamos en Excel cuando queremos crear serie. Vean por favor ahora, miren, yo tengo acá lo que corresponde a el mes.
yo le quiero pedir a Excel que cuando yo desplace hacia abajo con clic derecho, esas acciones las estoy haciendo con clic derecho, solamente me rellene los meses. Vean por favor acá la acción y el cambio que hace cuando yo tengo acá. Le estoy pidiendo que me rellene en este caso lo que corresponde a los meses. Y vean ahora otro cambio que ustedes pueden visualizar en la creación de series cuando yo le digo que me rellene años. Me mantiene siempre el mismo día, me va a mantener el mismo mes y vean que ahorita tengo desde el año 22, que era la serie que había creado anteriormente, ahora automáticamente me va cambiando porque le estoy pidiendo que sea solamente el año. Me voy desplazando hacia abajo y vean que he llegado al 1 del 1 del 2038. ¿Qué estaremos haciendo en este año? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe qué estaremos haciendo en este año. Pero vean todas las series en las cuales cuando yo trabajo con Excel, automáticamente puedo realizar. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento de esto que les acabo de explicar. ¿O ha quedado claro? ¿Me indican, por favor? Yo tengo una duda. ¿Cuánto decía cada 6 horas? Yo creí que iba a ser llegar hasta las 24 horas y volver 6, 12, 18, 24. Pero las tomó de corrido y no es un día normal, pero no sé cuál es el parámetro para poder... Usted solamente, muy bien, usted solamente coloca el valor que usted necesita en tiempo para que automáticamente Excel, cuando se desplace para abajo, recuérdese que al final acá es un valor numérico, acá se los enseñé como valor numérico. Y coloqué la palabra horas porque a eso representa. Pero acá, cuando ya usted lo coloca, entonces ahí sí ya tiene ya lo que es, lo que representa hora en Excel. Y entonces acá igualmente pues, usted puede crear lo que es la secuencia según lo que usted necesita. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿O ha quedado claro? Para mí está claro. Muy amable. Muy bien, miren. Entonces ya les enseñé las acciones que nosotros tenemos en Excel. Usted siempre recuerde que toda serie que nosotros reconozcamos, Excel lo va a tomar en cuenta, siempre. ¿Qué sucede? Y ahora les hago la pregunta, ya que les ha quedado claro a todos. ¿Qué sucedería si yo quiero colocar acá, por ejemplo, el abecedario? ¿Creen que puedo crear series con el abecedario? Les pregunto. Uh-huh. Debería de. Muy bien, debería. Ajá. ¿Alguien más? Yo pienso que sí. Muy bien, Rosa. Ah, muy bien, muy bien. Entonces quiere decir que si yo, recuérdense que si yo coloco, por ejemplo, A, al desplazarme para abajo, quiere decir que yo voy a obtener B, C, D, E, F. ¿Así es? Depende de qué clic use, porque está el clic derecho, también lo puede hacer como A, B. Ah, muy bien, vamos a colocar acá, por ejemplo, B. Y entonces acá quiere decir que entonces ahora si lo hago con clic izquierdo, me va a dar el abecedario hacia abajo. ¿Tendría que? Tendría. Muy bien. Vean, por favor, miren. Voy a desplazarme para abajo. ¿Lo hizo Excel? No. No. Lo voy a hacer de la otra forma que me dijeron. Derecho hacia abajo. Y no me dan nada. ¿Miren?
no representa ninguna serie para Excel. Con esto ustedes pueden visualizar que para Excel esta acción que yo quiero hacer no me representa ninguna serie de relleno. Ustedes pueden notar acá que al quererle dar clic en serie de relleno como me había aparecido en todas las demás acciones que yo quiero trabajar, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque para Excel es una acción que no pertenece a lo que él tiene como registrar. Pero ¿qué sucede si yo quiero realizar esa acción? ¿Qué sucede si yo quiero tener una serie de relleno que represente el abecedario? No lo puedo hacer de esta manera porque vean que si yo lo hago en este momento con clic izquierdo, no me da. Si lo hago con AP, como me mencionaron, y al desplazarme con doble clic, me da una serie de AB, AB, AB y así sucesivamente. Que no es algo que yo necesito en este momento. Quiero mostrarles una forma de poder trabajar cuando estas acciones no están guardadas en Excel. O sea, por más que usted quiera, no puede. Porque no es algo que represente para Excel como acción de serie de relleno. Entonces, para poder realizar y que yo pueda tener una serie de rellenos con el abecedario, debo de ir a personalizar. Para poder hacer esa acción, vean por favor, miren, me encuentro en la barra de acceso rápido, dentro de ella le voy a dar acá un clic, me voy a ir a más comandos, me voy a ir a avanzadas. Estando avanzadas, voy a desplazarme hacia abajo y voy a ir a buscar una opción que dice modificar lista personalizada. Se pueden dar cuenta que acá corresponde a listas personalizadas que tiene. Ah, se me había olvidado decirles que si, por ejemplo, en su empresa quieren poner los días de la semana o los meses en inglés, igualmente Excel le va a reconocer. ¿Por qué? Porque al final ustedes saben que este programa o sube el programa en sí es en inglés. Lo único que hacen es tener en este caso la opción de poderlo o que nosotros lo visualicemos toda la información en español. Pero al final este libro de Excel representa todas las acciones en inglés. Dicen muchos de los que trabajan estas herramientas en inglés que es un poco más práctico poderlo hacer. Pero cuando hasta este momento yo lo he trabajado siempre en la forma de español y nunca me he dado ningún una acción diferente. Entonces acá miren, fíjense, yo tengo dos formas de poder trabajar. Una en la cual yo coloco lo que es la lista de series que quiero crear, y otra es yendo a seleccionar las celdas donde se encuentran. Pero yo no tengo ninguna celda, y entonces yo voy a empezar mi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y y Z. Ahí está. Le voy a dar acá la opción de agregar. Vean por favor que ahí se encuentra. Voy a dar aceptar. Y acá voy a dar nuevamente aceptar. Vean ahora. Voy a colocar la letra A. Una vez. Voy a dar doble clic. Y vean que ahora. Bueno, acá no ha finalizado el abecedario completo porque recuérdense que al dar doble clic me representa hasta la última fila que tengo. Lo voy a hacer manteniendo clic izquierdo presionado hacia abajo. W, X, Y, Z. Me faltó ahí. Muy bien. Pero vean por favor que automáticamente, miren, yo tengo ahí mi abecedario. ¿Queda claro la forma de poder trabajar? Sí. ¿Para los demás queda claro? Sí. Podría repetirlo. Claro. ¿Perdón? Ah, ahorita. Podría repetirlo. Sí, ahorita.
Vamos a realizar otro ejemplo. Quiero ver si lo tengo por acá. Me recuerdo que lo tenía por acá. Déjenme buscar, tal vez tengo acá uno. Bueno, lo vamos a hacer acá. Hoy se lo voy a enseñar de otra forma. Vamos a poner, por ejemplo, quiero ver este, oeste, sur, norte. Bueno, voy a dejar esto que se encuentra acá. Este, oeste, sur, norte. Estos son, ¿verdad? No sé si me hace falta uno, me dice, por favor. Quiero... son los básicos. Ah, ok. Muy amable. Gracias. Entonces, vean que ahora voy a crear, esto no existe, si yo coloco la palabra este acá y desplazo hacia abajo, me da el mismo relleno del texto que tengo aquí. Entonces, ahora miren, lo voy a hacer acá teniendo ya las celdas con la información que necesito. Vengo acá a la barra de acceso rápido, le doy clic a la flecha. Me voy a la opción de más comandos, me voy a avanzadas, desplazo hacia abajo y me voy a ir a la opción que aparece, modificar listas personales. Estando acá, ya les mencioné que una forma de poder trabajar es ir colocando acá. Pero acá tengo otra acción, mire, que me dice presione para poder crear o importar las listas de la C. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, voy a seleccionar. Vean que me ha colocado acá lo que sería las celdas donde se encuentra la información y voy a dar importar. Miren lo que está haciendo acá Excel. Esta es otra forma de poderlo trabajar. Le voy a dar aceptar. Nuevamente acá aceptar. Voy para acá arriba. Voy a colocar, por ejemplo, la palabra azul. No lo voy a hacer según como lo tengo ahí. Y voy a desplazar para abajo. Miren, automáticamente me está tomando. Sea que usted lo haga digitando, sea que usted lo haga digitando, coma, digita, coma, en este caso en línea, o hacia abajo, o teniendo esa serie que usted utiliza en su vida laboral, siempre que usted la necesita, que al desplazarse para abajo siempre esas celdas puedan rellenarse automáticamente, usted selecciona y vea por favor que ahí se encuentra la información. No sé si queda claro ahora. ¿Queda claro para quien me consultó? Gracias, muy amable, muy bien. Entonces, fíjense, por favor, que ahora ya no hay excusa de que no existe y entonces por eso lo voy a trabajar a pie. No, ya no. Usted lo puede trabajar siempre y cuando usted le diga a Excel qué es lo que necesita. Muchas veces en nuestra vida laboral trabajamos con una empresa que tiene diferentes sucursales y yo tengo que estar llenando esa base de datos con la sucursal que pertenece y entonces ¿qué sucede? Pueden ser 5, 6, 7, 8, 10 sucursales y tengo que siempre estar copiando, pegando o digitando y entonces no. Yo espero que con la clase de este día ustedes hayan aprendido a poder trabajar de diferente forma la acción de ser. Quiero finalizar acá porque el tiempo ya se nos hizo bastante corto, que las series siempre se trabajan hacia abajo. Siempre desplazamos hacia abajo para poderlas. Pero vean que acá estoy en una fila. Nuevamente voy a realizar lo que sería la acción, ya sea que usted lo haga con clic izquierdo o clic derecho. Nosotros podemos crear lo que sería la serie. Fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Yo tengo ahora de otro color. Muchas veces me dicen, Vanessa, puedo crear series, pero fíjate que
algunos de los valores numéricos de fecha, de texto, cualquiera de todo lo que acabamos de hacer, yo lo necesito de otro color. Entonces me toca estar realizando la selección y colocando el otro color. No. Usted diga al Excel qué es lo que necesita y él lo va a tomar en cuenta. Puede suceder que los días de la semana cada uno de ellos represente un color para usted. Entonces igualmente hágalo de esa manera. Enero, febrero, marzo. Voy a colocarle acá, por ejemplo, a María. Él lo va a tomar en cuenta. Excel siempre va a tomar en cuenta según la acción que yo quiera trabajar. Quiero que se den cuenta que trabajemos en una sola columna, en una sola fila. La serie de rellenos siempre se van a tomar en cuenta acá. Lo trabaje de un color, de dos colores, de tres colores, cuatro colores, él siempre va a tomar en cuenta. Porque esa es la representación de Excel. Podernos simplificar nuestra vida. Y al final siempre me dicen, Vanessa, yo necesito tener una secuencia, pero de derecha a izquierda. ¿Puedo trabajarlo? Claro. Pero ahora quiero hacerles una pregunta antes de realizar esta acción. ¿Qué valor creen que voy a tener acá? ¿Qué valor creen que voy a tener acá si estoy trabajando de derecha a izquierda? Les pregunto. ¿Qué valor creen que voy a tener acá? ¿Sería un 1? ¿1? Bueno, que depende. ¿Sería menos 1? Muy bien, menos 1. ¿Alguien más tiene una respuesta? ¿Qué considera usted que qué valor voy a tener ahí? Ya me dijeron menos 1 y alguien más me dijo 1. Ajá. ¿Los escucho? Muy bien, lo voy a hacer entonces acá, miren. Le voy a hacer y arriba. Cuando yo trabajo de derecha a izquierda, los valores que voy a tener, como decía la compañera, va a ser negativo. Porque tengo acá representado en este caso lo que es el valor cero. Y todo lo que arrastre hacia la izquierda, los valores siempre van a ser negativos. Si yo tuviera acá, por ejemplo, 1 y realizo esta misma acción que ustedes acaban de visualizar, voy a tener el valor de 0, menos 1 y así sucesivamente lo que arrastre hacia la izquierda. Tome en cuenta que toda acción que usted quiera trabajar en Excel, siempre y cuando usted practique y realice la acción, se va a tomar en cuenta. Usted va a aprender de la mejor manera practicando. A veces nos vamos a llegar a confundir o vamos a llegar a hacer una acción que tal vez no era la que queríamos. Pero con la práctica usted va a aprender a poder realizar diferentes acciones. Ahora les pregunto, ya que realizamos ejercicio de arriba, si tengo acá domingo y voy a trabajar hacia la izquierda, ¿qué día voy a tener acá en la celda J11? Sábado. Muy bien. Exacto. Voy a tener sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Vean que la acción, yo la estoy trabajando siempre desde mi indicador de celda que corresponde acá. Miren. Y acá, yo creo que ya ustedes ya saben la acción que va a aparecer. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre y así sucesivamente. Según las celdas que yo tengo seleccionadas. Al final yo estoy obteniendo mi resultado que quiero. El tiempo se nos ha terminado. No se preocupen. Esto ha quedado en continuación para el día de mañana porque necesito explicarles la siguiente o las dos formas en las cuales les dije este día que íbamos a trabajar. Entonces, el día de mañana continúo porque me hace falta la que, de mi parte trabajo, la que me ha encantado trabajar. Considero que estar trabajando con el mouse a veces nos quita un poco de tiempo realizar esa acción o podemos cometer un error. El día de mañana, al iniciar la clase, les explico la otra forma en la cual a mí me gusta trabajar la creación de celdas.
No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita de lo que les acabo de mostrar. No, está muy bien. Muy bien. ¿Para los demás está claro? Sí, está claro. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Realicen, por favor, la práctica para que ustedes puedan ver cómo trabajar la creación de serie. Y, perdón. Nos vemos primero Dios el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Buenas noches. Buenas noches para todos. Noches. Buenas noches.